amigos, yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Camila Cabello se encuentra soltera, la cantante está festejando su cumpleaños lanzando un éxito musical y anunciando la fecha de estreno de su nuevo álbum. Pero con todo su éxito profesional, ¿cómo ha sido para Camila entrar en la soltería? Por eso hoy te presentamos Camila Cabello revela cómo han sido sus días sin Shawn Mendes. El día de hoy Camila Cabello está celebrando su cumpleaños número 25 y para festejarlo acudió al programa de James Corden, donde fue cuestionada acerca de cómo festejar a su cumpleaños, por lo que la cubana admitió que hará una fiesta para adultos con temática de los años 2000. Voy a tener una fiesta de cumpleaños con el tema Y2K. También es mi primera fiesta de cumpleaños para adultos, entonces estoy muy emocionada por eso. Toda la música de los 2000, todos vienen vestidos con cosas de los 2000, declaró Camila. I am having a Y2K themed birthday party. Oh. Por lo que Nathan Lane, de 66 años, bromeó al respecto, diciendo, allá por la década de los 2000, a lo que la cantante agrega, bueno, siento que ese es el momento por el que estoy nostálgica, a lo que el actor respondió con otra broma, entiendo, también siento nostalgia por la década de los 2000, declaró Nathan. Way back in the 2000s. Para luego recordar lo que hizo a sus 25 años, reconociendo que no tuvo citas en la secundaria, además de no haber asistido al baile de graduación, por lo que al mudarse a Nueva York trató de recuperar el tiempo perdido. I was a very late bloomer. I didn't date in high school or me too. Or I didn't go to the prom or me too. Anything. So tras esto, Camila fue cuestionada acerca de cómo se siente al estar soltera por primera vez mientras cumple 25 años, a lo que la cantante explicó que ella fue igual que Nathan. Eso es lo que voy a hacer, recuperar el tiempo perdido. Esta no es la primera vez que estoy soltera. También fui la chica atrasada que no tuvo citas en la secundaria. Y luego, cuando tenía poco más de 20 años, estuve en unas relaciones hasta ahora. Así que esta es mi primera vez soltera en mis 20, declaró Camila. First time I've been single, I was also late bloomer, like didn't date in high school, and then by the time I was in my like early 20s. Para luego aclarar que no está en búsqueda de algún chico, ya que he estado trabajando en ella. Eso ni siquiera es lo que estoy deseando en este momento. Creo que este momento se trata de amigos. Siento que en este momento estoy concentrada en mis amistades y solo en crecer como persona, declaró Camila. It's about girlfriends and I feel like my focus is on my friendships right now. My friendships and... Así que parece ser que la soltería no le ha sentado nada mal a Camila Cabello. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.